Ha sido con otro. ¿Hay diablo? Vale. No, lo digo porque, o sea, Loi, Kumi y Luna y yo vamos a seguir el... Vamos a seguir la historia, simplemente. O sea, nos hemos tenido que mudar por las malas, pero vamos a proseguir la misma historia. Pues por eso te decía, más que nada. Sí, si te miras en lo de los oficios, está cazarrecompensas. Solamente tienes que pagar la licencia. Aquí, ¿no? Vale, sí. Pregunta del millón. Aquí hay... Vale, voy a probar otro encargo. ¡Una de muebles! A ver. No sé, voy a probar los distintos encargos. A ver qué... Ay, no. A ver si... Se podía... Sí. Todo eso llegará al destino. Pues
seguramente no. No me pagan lo suficiente. No me pagan lo suficiente. Si quieres que llegue todo, pues paga, paga un poco más. Paga un poco más, claro. Escúchame, aquí estamos. Pero tú, ¿para qué quieres tanta silla, tanta mesa? Pues, escúchame. Algunas mesas me las llevo yo, algunas sillas te las quedas tú. Yo lo veo justo. No lo veo justo. ¿Lo tienes contado cuántas sillas tienes? ¿A que no? Pues ya está. Pues ya está. ¿Cuántas has pagado? Ciento y pico. Eso es mucho, mucho dinero para esta época. Que no. Que no pasa nada. Una silla menos, una silla más. Ya, eso sí. Plan, venga, ponte a descargar. Y yo. Ah. Claro. Es verdad. Hostia, yo lo que espero es que... Como tenga que volver luego a pata, va a estar gracioso. Eso es una cosa que no había pensado. Girar. No es mi fuerte. Eso espero. Con tu madre. Por aquí no era. Para. Vale, en cuanto lleguemos a la tienda. Siguiendo todo recto. Saqué el edificio de allí, quiero pensar. ¿Va a caber en Strawberry? Correcto. No tan recto. ¿Mucho lobo? Por Dios.
no. Hasta luego. Claro, ahora tengo esto de aquí, tendría que... En efecto. ¡Hostia! ¡Pierdo! ¡Está bien! ¿Está bien? Mil perdones, de verdad. Pensaba que la había visto girar a la izquierda y de repente le he visto cambiar a la derecha. Vale, vale, joder, vale. Me he preocupado por un momento. Digo, hostia, ya lo que me faltaba. Vaya. Yo no he visto nada. Pero no he visto nada si me hace un favor. ¿Para dónde iba? Yo también ahora. Iván, me llamo Iván. Un placer. Bueno, vea primer día de trabajo. En eso me encontrabas y claro, me he bajado un momento y voy a ayudar ya que he tenido un accidente y me doy la vuelta y se conoce que me han robado. Ah. Joder, pues sí. Claro, yo ¿sí? ¿Ya? No, claro, yo estaba hablando contigo, me doy la vuelta y digo, ah, bueno. Robo Express. ¿Perdón? No, de hecho, llegar, habré llegado a la mañana, más o menos. Sí, sé lo que es. Sí, yo también llegué con algunas personas. Solo que por ahora se podría decir que estoy haciendo un poco de reconocimiento. Porque yo suelo madrugar mucho más que ellos y... Y he aprovechado. Sí. Sí, lo entiendo perfectamente, por desgracia. Si yo le contara... he hecho ya algún trabajo y he dicho... El señor de los carros me ha dicho... Pues mira, tengo aquí un pedido de muebles. Si quieres te lo dejo a ti. Y yo, sí, encantado, se lo dejo yo en Strawberry.
A ver cómo le explico yo ahora esto, claro. Sí. Ya me he dado cuenta, porque, claro. Y va a sonar feo, pero menos mal que hemos tenido el accidente. Porque si no, en zona de lobo. Sí. Cosas que pasan. Cerquita. Dijiste strawberry, armadillo, lo mismo es. Pues un placer. Un placer, ¿eh? Ah, yo creo que ya te ha cogido esta cariño. Está triste porque se va. Sí. Pues me va a venir bien porque ya te digo, creo que los dos estábamos haciendo exactamente lo mismo, que básicamente es ver. Ah, pues entonces sí, Ok. ¿Cómo hacer amigos? ¿Qué? No me jod... ¿Cinco? Pero si... Si... No, escúchame. Encantado, vamos andando. Ah, joder, tío. ¿Buenas? ¿Cómo? Pues a mí me vendría bastante bien, sí. ¿Cómo? Ah, pues... Pues escúchame, vaya tapón de cera más raro tienes tú. Que vende caballos por 20 pavos. Que tiene tapones de cera selectivos, ¿se lo conoce? ¿Qué caballo se ve? Que sí, $20. ¿Y qué caballos? Está bien.
Sí. Perdón, no se escucha. Voy a ello. Se escucha, ¿verdad? Estoy viendo que se escucha súper flojo. ¿Qué es lo que suena? Entiendo. ¿Se podría saber el premio? O... Ok. Sí, si tú estás así, imagínate yo. Sí, la verdad es que explicado como lo he explicado, ha sonado un poco como un poco de aquella manera. La verdad que, bueno, un carro en teoría. Podríamos utilizar también, ¿no? A ver, ¿por qué no se escucha? No, al carro al menos por mi parte no. ¿Ves? A ver, empieza por ahí. Porque no se escucha el... En estas ocasiones me encantan los americanos. A ver. Estoy configurando cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que suena, tío? No, 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 pero creo que ha sido una persona que aparecía por ahí. Que la he visto ahí con algo en la mano, yo creo que era eso. No, 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 por ahí no, por ahí.
Exactamente. Sí, solo que... Oye, señor Cooper, ¿dónde le podré encontrar más adelante por si acaso? Que tengo gente dormida que a lo mejor le interesa también. Vale, pues preguntaré por la taberna cuando tal. Okay. Sería un detalle, sí. Es justamente eso. Okay. Sí, pero usted me habló de negocio. Ahí ya está. Vale, no. Arreglado. Ahora mismo, justamente ahora, no estábamos comprando nada de eso, nada de carne. Ah, vale. Pero desde el momento que lo compremos, te lo diría, ¿vale? De todas maneras, sabes que también puedes conseguir, si consigues animales, cierto tipo de animales te dan, puedes sacar, por ejemplo, la cabeza del oso y esas cosas. Ah, claro. Y la cabeza del oso, pues se pagan mejor en otro sitio. Claro, y le puedo hacer una consultita. Sí. No habrá un. No, no sé si es verdad, ¿no? Pero me lo han comentado ahí las viejas o no sé cómo es la onda, pero me han dicho que puede ser que haya encargos de casa o no, o me lo he imaginado. Encargo de casa. Sí, hay un. Va, no sé, porque.